viaja a un paraíso tropical, la hermosa isla de St. Kitts, en las Indias Occidentales, donde los cineastas no vienen buscando las profundas aguas azules del Caribe ni la rica historia de la isla que se remonta a Cristóbal Colón. Vienen a trabajar en la espesa jungla que rodea la cima de la montaña más alta de St. Kitts, Mount Misery. Han reconstruido el aspecto y el ambiente de un campo de prisioneros en Vietnam del Norte. La película es Desaparecido en Combate 2, la continuación del gran éxito que fue Desaparecido en Combate. Está protagonizada por el ex campeón mundial de karate Chuck Norris, que en pocos años se ha convertido en el principal héroe de acción del cine americano. Desaparecido en Combate 2 trata sobre los prisioneros de guerra americanos y sobre las torturas y sufrimientos que padecieron a manos de sus capturadores vietnamitas. Es la historia de una fiera batalla de voluntades entre el coronel James Braddock, protagonizado por Chuck Norris, jefe de los prisioneros americanos, y el coronel norvietnamita Jin, el despiadado jefe del campamento, protagonizado por Sun Taek Hong. You are surrounded by cliffs, mountains, jungles full of man traps and a bridge that is impassable. None of you have ever escaped, and none of you will. The only way for you to leave my camp is if Braddock confesses. He defends the country that has forgotten you, an outlaw nation the rest of the world reviles. Para transformar la densa vegetación de la jungla en un campo de prisioneros de guerra, los trabajadores nativos estuvieron desbrozando el lugar con machetes durante 2 meses antes de que llegaran los actores y el resto del equipo. El 99% de los materiales que se requerían para construir un auténtico campamento se recolectaron allí, unas 20.000 ramas de bambú. Incluso hubo que excavar una carretera en la ladera de la montaña para abrir camino al director Lance Hull y a su equipo. Se necesitaron unos 2 meses para terminarla y fue difícil de hacer. Trajimos algunos especialistas de los Estados Unidos, de Florida y de Los Ángeles, y contratamos unos 300 nativos aproximadamente. Como ya sabe, la carretera, tuvimos que construir una carretera y ahora todas las mañanas es como ir por una autopista comparado con la primera vez que subimos hasta aquí, que necesitamos un Land Rover de 1 hora y media más o menos, de un camino lleno de baches. Ahora tenemos un helicóptero y viajamos cómodamente. Fue una hazaña, fue una auténtica hazaña realmente. Para Chuck Norris, Desaparecido en Combate no es solamente otra película sobre artes marciales. Representa la oportunidad de llamar la atención sobre los sufrimientos de los prisioneros de guerra americanos. El tema tiene un gran significado personal para Norris y lo aborda con la misma cuidadosa atención que emplearía en un entrenamiento de artes marciales. Investigamos mucho antes de hacer la película. Muchas de las torturas que se infligen a estos hombres son torturas que se infligían a los prisioneros de guerra durante la guerra del Vietnam. Esto para mí es algo un poco personal, porque yo perdí un hermano en Vietnam. Y todavía creo que hay hombres en Vietnam desaparecidos en combate. Esta película quiere ser una especie de homenaje a estos hombres. Pienso que los veteranos que vean esta película sentirán el realismo que hemos intentado poner en ella. La preocupación por el realismo alcanza también a la actuación de Chuck Norris. Los momentos de gran tensión emocional que hay en la película le permiten por primera vez llegar al interior de sí mismo, demostrar que puede ser un magnífico actor además de un dinámico héroe de la lucha. He's not dead. Hay mucha relación humana en esta película. 5 hombres que llevan 7 años desaparecidos en combate en Vietnam y la relación que estos tipos han desarrollado es un vínculo muy fuerte. Son como hermanos enfrentados a las atrocidades a las que les somete el comandante de este campo. En una película como Desaparecido en Combate 2, son importantes todos los elementos para captar el aspecto y el sentimiento de un prisionero de guerra.
Se trajeron actores asiáticos desde Carolina del Norte para que hicieran de extras, tanto de soldados de Vietnam del Norte como del Sur. Tienen que ser cuidadosamente seleccionados por los ayudantes de dirección antes de que comience cada escena. Luego, hay que instruirles una y otra vez hasta que el tono y el movimiento de la escena encajen perfectamente. ¡Guardias, más gritos! ¡Vamos, moviendo los brazos! ¡Moviendo los brazos y gritando! El trabajo del departamento de maquillaje comienza muy temprano, por la mañana, para darle a Chuck Norris el aspecto lúgubre y sin espíritu de un prisionero de guerra. La maquilladora Lily Benjair pinta primero las ojeras propias de unos ojos cansados. Después, con precisión de artista, pinta las heridas y los hematomas en sus brazos. Finalmente, frota su pelo con barro para darle el aspecto mate y sucio adecuado. Los extras también tienen que ser preparados. Aquí está poniendo barro sobre un prisionero de Vietnam del Sur. El recordar dónde y cuándo hay sangre no es solo responsabilidad del departamento de maquillaje. Incluso el director debe intervenir. ¿Tenía toda esta sangre? En la última escena no tenía tanta. Lila, ¿puedes quitar esta sangre? ¿Tienes algo para quitarla? Para que esté de acuerdo con la escena anterior, para que haya récord, hay que quitar la sangre del brazo de Chuck. Eso no duele. Ser director en una película de acción no es siempre tan excitante como parece. El repetir una escena hasta conseguirla puede ser un proceso muy fastidioso y a menudo falto de atractivo. Finalmente, como recompensa a un duro día de trabajo bien hecho, Chuck Norris puede ser liberado de sus grilletes. Lance Hull tiene en su haber bastantes películas que atestiguan su capacidad como productor, pero Desaparecido en combate 2 es la primera en que Hull tiene que dirigir. Encuentra que la experiencia es un nuevo tipo de desafío. Es excitante y requiere toda la atención. Realmente no sabía lo difícil que puede ser un trabajo cuando intentas ser perfecta. Nunca había tenido que tomar una medicina en toda mi vida. Esta es la primera vez que he tenido que hacerlo. Definitivamente, producir es algo distinto. Esta es una actividad de 24 horas al día, minuto a minuto, preocupado sobre lo que va a ocurrir, sobre lo que has hecho y que te gustaría volver a repetir. Parte del método con el que Lance Hull soluciona su inexperiencia consiste en rodearse de algunas manos expertas, como el famoso director de fotografía mexicano Jorge Stahl, el veterano ayudante de dirección Joe Ochoa, que dirige el plató como un general, el maestro de efectos especiales Dick Parker, que separó el mar para Moisés en los 10 mandamientos, y Chuck Norris, que protagoniza su 10ª película de acción. Lance Hull, que es el director de la película, es un hombre fantástico y creo que llegará a ser un director muy bueno. Es su primera película, así que está aprendiendo sobre la marcha. Sin embargo, es un hombre abierto. Me ha dejado mucha libertad y ha aceptado muchas sugerencias mías. Y, bueno, cuando alguien viene a hacer una película y se cree que es el autor y que lo sabe todo, se pierde ideas valiosas. Lance no es así. La admiración es mutua. El director Hull está muy impresionado por el talento de su actor principal. Creo que Chuck ha sido subestimado. Chuck es un actor con mucha fuerza y este papel está pensado para alguien fuerte y silencioso. Es un papel que exige mucho. Todo gira alrededor de este personaje y creo que Chuck va a sorprender a mucha gente. Está muy bien en esta película. Colonel Yen, when the atrocities inflicted on the Vietnamese and American prisoners of this camp, I sentence you to death. No quería hacer películas solo de peleas. Ya sabes, esas películas de Kung Fu que comienzan con una pelea y terminan con una pelea. Y no hay interpretación, ni guión, ni dirección en absoluto. Ese no era el tipo de películas que yo quería hacer.
Hice una de esas y fue suficiente. Quería hacer películas que tuvieran profundidad. Cuando tenía que hacer una escena de lucha, entonces, por supuesto, o cuando me metía en una pelea física, entonces podía emplear una técnica de lucha de tipo karate. Porque en los 80, eso es lo que la gente practica, ya sabe. No luchan como John Wayne en los 50. Ese es un método bastante obsoleto. Ni siquiera se necesita saber cómo luchar. Por eso yo tengo que utilizar en la pantalla la versión más moderna de lucha, que es la de las artes marciales. Ninguna película de Chuck Norris está completa sin una espeluznante exhibición de su maestría en la lucha. Solo hay una secuencia de artes marciales en Desaparecido en Combate 2 y está al final. Después de 10 películas, Chuck Norris sabe la importancia de la escena de lucha final. Creo que la última escena ha resultado ser una escena de lucha muy buena. Tiene que serlo porque es un clímax final y tengo que devolver al coronel vietnamita todo lo que nos ha hecho pasar. Si no se lo devuelvo, se pierde el sentido de la película. Sun Teko debe saber exactamente dónde van a aterrizar las patadas y los golpes de Chuck Norris. Una pequeña equivocación podría producir un daño grave. Cuando haces una escena de lucha, no solo es cuestión de dar, sino de recibir. Si el tipo no reacciona adecuadamente, no importa que la patada o el golpe sean buenos. No van a quedar bien. El tipo debe reaccionar adecuadamente. Cuando se monta una lucha, hay que pensar en las dos cosas, en dar y en recibir. Una escena de lucha de Chuck Norris se parece más a la capacidad de brincar rápidamente de Fred Astaire que a las antiguas peleas de vaqueros en un salón. Norris revisa cuidadosamente su coreografía de la lucha con sus increíbles colaboradores que desempeñan en estas películas un papel tan importante como cualquiera de los actores. Tengo un equipo de colaboradores que me ayudan en mis películas. Mi hermano Aaron, por supuesto, es el jefe de equipo de colaboradores, es el coordinador. También están John Barrett, Tom Elliott y Dean Faradini. Ellos forman mi equipo de colaboradores en esta película. Y me ayudan mucho. Al ser esta una película de acción, estos hombres pueden dar muchas sugerencias. De hecho, en Desaparecido en Combate 2, se ven algunos golpes fantásticos. Algunas escenas del incendio son más espectaculares que las de cualquier otra película que se haya podido ver hasta ahora. Esto se consigue gracias a la experiencia de estos hombres que trabajan conmigo. Sun Teko tiene una experiencia de 20 años en artes marciales. Se enorgullece de la preparación mental y física que precisa la escena de lucha. Aquí, John Barrett, doblando a Sun Tech, posa como un gimnasta olímpico. Se tirará hacia atrás cuando Norris amague el golpe. Cuando grites, me incorporo. ¿Preparado? Barrett también dobla a Sun Tech en los difíciles pasos acrobáticos de la escena final. En la película real, miren a ver si pueden distinguir cuando Sun Teko lucha él mismo y cuando es sustituido por Barrett. Uno de los atractivos de Desaparecido en Combate 2 es la amplia gama de efectos especiales supervisados por el mago Dick Parker, que ha colaborado en películas como Patton, La batalla de las Ardenas y Los 10 mandamientos.
En Desaparecido en Combate 2, las responsabilidades de Parker incluyen las grandes explosiones y alguna pirotecnia menor como las llamas que arden en el campamento del coronel Jim. Cuando una escena se rueda por segunda vez, los ayudantes de Dick Parker están preparados al instante para encender las llamas de nuevo, cuidando mucho tanto el aspecto cinematográfico como la seguridad de los actores. Siempre que se trabaja con explosivos, hay peligro de muerte. Si se comete una equivocación, si se saltan las reglas, digamos, es posible matarse. Desgraciadamente, han muerto bastantes personas de efectos especiales por cometer errores. Por eso, sigo una serie de normas muy estrictas. Y si alguien se salta las normas, estoy dispuesto a despedirle del equipo, aunque sea el mejor hombre que tenga. Para la primera explosión de la película, el equipo de efectos especiales coloca cargas de dinamita que producirán un fuego de llamas en el campamento del coronel Jin. El objetivo es chamuscar el interior de la estructura, pero no destruirla. Una equivocación destruiría la construcción y se perderían semanas de rodaje. ¡Sped! ¡Sped! ¡Acción! ¡Acción! ¡Rodando! ¡Ahora, dale, Joe! El equipo está en su puesto y a punto para apagar las llamas con agua antes de que causen más desperfectos de los precisos sobre el decorado. Ahora, observen cuidadosamente cómo aparecen en la película real las escenas que hemos presenciado. Colonel. Para la explosión final de la película se utilizará suficiente dinamita como para que resuene en toda la isla. Lo que necesitamos es algo que sea muy efectivo y aparente. Para esta explosión, en lugar de hacerla de una vez, se hacen 15 o 18 explosiones distintas, prácticamente al mismo tiempo, pero separadas por fracciones de segundo. Si se hiciera todo con una sola explosión, habría que irse al fondo del valle, porque sería tan fuerte que alguien resultaría herido. Se utilizan varias cámaras para captar la explosión. Una cámara de alta velocidad se esconde a lo lejos camuflada y se protege de los posibles materiales proyectados. Una segunda cámara se coloca en una torre bastante por encima del campamento y una tercera se sitúa en el helicóptero que dará una visión aérea global. Los ángulos de cámara adicionales harán que la explosión parezca más grandiosa ante el público. El director Lance Hull revisa los preparativos con el director de fotografía Jorge Stahl. En otras palabras, cuando Braddock se acerca a nosotros y dice, ¿tú pierdes?, se produce la explosión y él desaparece del plano. Entonces el helicóptero despega y se rueda como si fuera lo que él ve desde el helicóptero. La dinamita se coloca en todos los cimientos de bambú del campamento del coronel Jin. Los especialistas en explosivos de Dick Parker trabajan junto con trabajadores nativos. Se instala el cable del detonador y se cavan agujeros para la dinamita. Se trabaja tranquilamente, pero con extremada precaución. Aquí está la dinamita. Y este es el cable que va a estar nuestro. Va a ser una auténtica explosión. Para filmar el impacto de la explosión, nuestra cámara de cómo se hizo está situada a solo 20 metros. Ahora observen la explosión cuidadosamente. Observen cómo las cámaras múltiples aumentan su fuerza en la película real.
Cuando todo ha terminado, los actores y el equipo se felicitan de que se haya podido filmar la explosión y de que nadie haya resultado herido. La misión de Dick Parker ha sido un éxito. ¿Qué llevaba en esa bolsa? ¿Cómo? En esa bolsa, ¿qué llevaba? Una pequeña bomba A. Un termo.